Estamos con Jaime Ordóñez. ¿Cómo definirías a tu personaje y qué es lo que más te ha llamado la atención de él? Pues mi personaje es un mendigo, indigente, alcohólico, medio loco, apocalíptico, mesiánico, muy religioso. Bueno, cuántas cosas, ¿no? Bueno, me llamó la atención de él todo esto y por supuesto que detrás esté un genio como Alex de la Iglesia, ¿no? Todo está muy medido por él, toda la idea de cómo quería el personaje es totalmente de su cabeza, la voz, la dentadura, el pelo, las barbas, todo. Y el personaje es fascinante, creo que es un regalazo porque además creo que es un personaje que en algunos momentos, en muchos momentos se hace querer, ¿no? Tiene una fragilidad por el hecho de vivir en la calle, por el hecho de ser pobre, parece que está solo. Esa vulnerabilidad me atraía muchísimo del personaje, fíjate, incluso más que luego de pronto tenga esos arrebatos de locura, porque este personaje, a diferencia de todos los demás, dice y hace lo que quiere en todo momento desde el principio de la película, mientras que los demás se van descubriendo poco a poco, ¿no? Según ese va avanzando la película en ese descenso a los infiernos. En este caso mi personaje es desde el principio lo que es.